Amarradas las bichas, nada más de viajar un poquito, poner quillas, encerrar, sacar cámaras y grabar. My mistakes are just the face I'm supposed to live with. Try not to fuck up anymore, start in this minute. Bueno, ahora sí, oficialmente llegando aquí al primer tubo del trip, el túnel Surquí. Esperemos que todo salga bien, ya faltan 3 horitas nada más. Bueno, el Leo anda medio necio, pero vamos a tener que meterle unos manazos. I have kids, tax gets interest that it's giving. Make no mistake, I really want out of the kitchen. Bueno, vamos para Puerto Viejo porque entró un buen suelo, hay buenas olas. Salsa Brava se explotó. Y entonces vamos camino a Puerto Viejo. Las olas están como 7, 8 pies, va a estar explotado. La olita se ve buena, se ve vacilona, ya hay bastante gente en el pico y bueno, ahí nada más ajustar aquí, que Leito me dé unas indicaciones técnicas, que el hombre tiene más experiencia, y mandarnos. ¿Cómo es la hora? Y acabamos de llegar a la playa, se ve, parece que está saliendo, ahí ya hay gente y vino, parece que van a echar un setcillo ahí, yo que sabes, va a estar vacilón. Thank you.
perderte el tiempo. Bueno, al llegar al Caribe, la primera vez vi muchos niños con gran futuro en el deporte. Y bueno, y yo pienso que la única forma de sacar atletas de gran nivel como lo son Hilbert Brown, Jermaine Myri, Nino, y locales que surfean muy bien, veo a Dexter, a Downer, y bueno, nombres que hay de sobra aquí, pero lo más importante es lo que viene atrás. Entonces yo quiero decirle a la gente de Costa Rica y más que todo a los locales, comercios, que se enfoquen en sus deportistas, que el surfing aquí tiene gran nivel y si les ayudan de buena manera, también hay que saber que las cosas se ganan, pueden llegar muy largo. No, súper buena vibra, los locales, la ola, se siente desde que usted va entrándose, cuando ve el hueco y se siente la vibra, como que la hora está potente, pero no, todo bien, súper contento de estar acá y agarrar buenas olas. La entrada de esta ola de salsa es muy particular, porque no es como cualquier otra playa que tienes que puedes entrar así nomás, aquí tienes que ir como buscando el canal y poder entrar así como abierto a la ola, no entrar de frente, porque si entras de frente y te caes y te caes en las piedras, en esta es como tienes que ir buscando el canal y poder entrar y buscar el pico ya. Bien, ahí pudimos agarrar varias tomitas, dos tubazos de Hilbert y unas olitas ahí de Ariel y de Leito. Me fue bien. Primeras veces aquí en salsa, pero hey, yo tenía un buen ángulo, espero tener buenas tomas, si no, ya huevas. Otra vez.
Hola, me llamo Leonardo Calvo y espero que les haya gustado el episodio de esta semana de Surfing República aquí en el Caribe con Ariel Gutiérrez y Pura Vía. ¡Ok! El ok no puede faltar, huevón.